Mi nombre es DJ Juan Data y soy originalmente de Argentina, pero vivo en la ciudad de Oakland actualmente y llevo ya unos cuantos años trabajando como DJ en la escena más que nada latina o de música internacional de aquí del área de la Bahía. Yo me fui de Argentina en el año 2001. Hasta ese momento yo me desempeñaba ya más que nada como periodista relacionado con la escena de hip hop de Buenos Aires y publicaba una revista de hip hop, y a través de esa revista hacía varias otras cosas con artistas y músicos de allá y publicaba mixtapes de artistas de allá y distribuía música siempre del underground de Buenos Aires. Estaba muy envuelto en lo que era la escena musical de allá, pero nunca como DJ, porque ser DJ en Latinoamérica es súper, súper caro. Imagínate que si aquí en Estados Unidos es caro comprar todo este equipo, allá es 4 veces más caro, porque las cosas salen el doble de caras y la gente hace la mitad del dinero. Así que tienes que multiplicarlo por 4 más o menos. Es súper imposible ser DJ allá. Muy poca gente puede darse el lujo de comprar discos de vinilos, tornamesas, mixers y demás. Cuando me mudé a Estados Unidos, sabía que eso era lo que quería hacer, y prácticamente con mi primer cheque de mi primer empleo, cuando vivía todavía en Los Ángeles, lo primero que hice fue ir y comprarme un mixer y un par de turntables o tornamesas, como se llaman, platos. Y empecé a coleccionar discos de vinilo, que es mi pasión o mi fetiche. Y nada, así lentamente, al poco tiempo de eso, ya viviendo en Los Ángeles, empecé a trabajar como DJ, no a trabajar, pero sí a ayudar como DJ en conciertos de rock en español de la escena latina de Los Ángeles, en el Sunset Strip. Me invitaban a poner música en los conciertos de bandas que venían de Latinoamérica a tocar, y yo ponía música entre banda y banda. Creo que la primera vez que toqué en público fue abriendo para Fidel Nadal, el cantante de reggae argentino, que estaba de visita en Los Ángeles. Y eso fue a fines del año 2001, comienzo del 2002. Que en el año 2000, fines del 2006, comienzo del 2007, me invitaron para tocar en Balazo, que es un lugar conocido como Balazo, ahora se llama Submission Art Gallery, que es así como un lugar mítico de la escena underground latina de San Francisco. Y creo que ese fue mi primer gig profesional aquí en el área de la Bahía, tocar en Balazo. Y eso me incentivó a enfocarme de golpe en la escena de la música latina, y fue entonces que hice la transición de vinilo a digital y empecé a tocar. Me compré un laptop y empecé a tocar con música digital, con MP3, lo cual me abrió el abanico enormemente en cuanto a estilos musicales, porque hay muchísimos estilos de música latina que jamás se publican en vinilos, que es imposible tocarlos en vinilos. Porque vinilos exclusivamente se publica en cosas como electrónicas o de hip hop y cosas retro, así como reissues de funk y de salsa vieja y nada más. Entonces, cuando empecé a tocar con MP3, de golpe descubrí que podía tocar un montón de otros estilos que no existían en vinilos, como rock latino, ska, reggae, punk, cumbias y demás, reggaetón, un montón de cosas que se podían mezclar, y así fue, me fui buscando mi identidad dentro de esa fusión de todos los estilos latinos. Y todo eso empezó en Balazo. Creo que Balazo fue el primer lugar donde me empecé a dar a conocer como DJ que mezclaba música latina. Así, aunque mis bases venían del hip hop, yo venía mezclando músicas latinas que no tenían necesariamente que ver con el hip hop. Hay como dos versiones de DJ Juan Data. Por un lado está DJ Juan Data, el mercenario, el que va y toca en fiestas así, en clubes grandes, comerciales, y mezclo música pop, de vez en cuando tirando algo que me gusta a mí, pero es como un repertorio más pop, y tocando la música de moda del momento o lo que le gusta a la gente. Pero después está DJ Juan Data, el
más como DJ artístico, donde hago las cosas que me gusta a mí y mezclo la música que me gusta mezclar a mí con un estilo un poco más rebuscado, más intrincado, que no es tan comercial y que el público mainstream latino de aquí de Estados Unidos medio que todavía no lo entiende. Pero sí, mucha gente lo entiende y le gusta, y es un público mucho más variado, y gringos más que nada, que se enganchan con esa onda, como toda la movida de la cumbia electrónica y demás. Y haciendo eso, o sea, como que me di a conocer también haciendo mis mixtapes, que son así como súper obras conceptuales muy elaboradas, de donde en muy poco tiempo toco pedacitos ínfimos de cientos de canciones. Empezó hace como 2 años, se me ocurrió la idea. Todo empezó en realidad por un website para el que yo escribo que se llama remezcla.com, que me pidieron una vez que querían hacer un profile de distintos DJs de la escena de aquí, y me pidieron que en 3 minutos tenía que hacer un DJ set que demuestre mi estilo. Y eso como que me partió la cabeza, porque yo, ¿cómo demuestro en 3 minutos la versatilidad de estilos que yo toco en mi música, ¿no? En mis fiestas? Porque en mis fiestas toco tantas cosas tan variadas, toco mucha música brasileña, cumbia, funk, electrónica, hip hop. Entonces, ¿cómo haces para condensar todo eso en 3 minutos? Medio que se me hacía... De entrada dije, es imposible, no puedo hacerlo. Pero con el tiempo lo empecé a pensar y dije, no voy a tocar canciones, voy a tocar nada más que puros breakbeats de distintas canciones y hacer como una juxtaposición de todos esos breakbeats y loops y demás, y tocar en 3 minutos 15 canciones. Aunque la gente no las reconozca. Entonces, a partir de ahí hice ese mini mix de 3 minutos y lo mostré, y al principio tenía como dudas, no sabía si a la gente le iba a gustar o no, pero tuvo muy buena respuesta, mucha gente le gustó, y dije, voy a continuar haciendo eso, y en vez de hacerlo de 3 minutos lo voy a hacer de 30 minutos, que sea como un DJ set de 30 minutos exclusivamente mezclando breakbeats de distintas canciones. En vez de tocar las canciones enteras, toco los pedacitos instrumentales entre medio de verso y verso de una canción con otros pedacitos de otra canción, así. Entonces, como que el oyente tiene que prestar mucha atención, estar muy atento para intentar distinguir, a ver de dónde salen todos estos estilos de música que están todos mezclados uno sobre el otro, ¿no? Y se me ocurrió publicar un blog sobre música, más o menos siguiendo la misma idea de escribir sobre música que me llega, y se llama The Hard Data, o The Hard Data, o Data el Duro, como le quieran traducir. Y justamente es un estilo de periodismo también que no es muy periodístico, como que digamos, no es muy serio en cuanto al periodismo en sí, porque es un estilo de que como que me gusta ser romper las reglas del periodismo y ser muy, muy subjetivo y romper con toda la... no sé cómo explicarlo, es como muy, muy irreverente, un estilo de periodismo muy irreverente donde mucha gente se puede sentir ofendida al leerlo, pero yo lo hago más que nada con sentido del humor y medio burlón, riéndome, y escribo más que nada artículos que a mí me causan gracia cuando los leo. El 90% de los DJs que hay tocando ahí afuera están tocando todos con laptop, todo digital, y a mí como que al haber empezado con discos de vinilo, siempre mantengo mi amor por los discos de vinilo, especialmente por los discos de 7 pulgadas de vinilo, que son como mi mi fetiche principal. Y que es un formato que está totalmente pasado de moda a nivel comercial, pero que todavía tiene sus fieles seguidores entre los DJs. Y últimamente como que estoy intentando volver a tocar con vinilos cada vez más, lo más posible. Por un lado porque extrañaba el contacto táctil y la parte física del vinilo, ¿no? Que en lo digital no se consigue.
Y por otro lado, porque se llenó de gente que se creen DJs porque tienen un laptop y no saben ni mezclar ni nada. Y hay demasiados de esos que son pseudo DJs, ¿no? Que nomás tienen una laptop y tocan una canción después de otra, pero no entienden no entienden las bases de lo que es mezclar música ni nada de eso. Entonces para mí es una especie de statement también, aunque no soy bueno, no me creo un DJ bueno tocando vinilo, no tengo así como super skills de turntablist, de tornamesista. Sigo coleccionando vinilos con furia y gasto un montón de dinero en discos de vinilo porque me encantan. Y en lo posible quiero seguir tocándolos porque, como digo, es un statement de lo que es para mí el verdadero DJ, tiene que tocar vinilos. Un saludo para Huevos TV.